la tarde y comienza esto que es el Sano y Salvo. Fuerte el aplauso acá. ¡Bravo! Fuerte el aplauso en el estudio. Estamos completamente en vivo y en directo, como usted ya lo sabe, a través de nuestra plataforma digital www.radiotouch.cl. Voy a saludar al tiro a Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardito? Excelente, compadre. Súbelo un poquito la música de fondo para poder motivarme, para escuchar que me gusta Safe and Sound. Súbela nomás, si me gusta a mí. Ahí está. Sí, porque el Sano y Salvo, como todos los días a las 3 de la tarde, se televisa, se transmite, usted lo oye y lo ve a través de www.radiotouch.cl y a través de todas nuestras plataformas sociales disponibles en Instagram, @radiotouch.cl, en Twitter, usted nos puede encontrar en Periscope, Radio Touch 10 en Facebook Live, radiotouch.cl y en nuestra página web oficial www.radiotouch.cl. Soy Braulio GATV, usted ya lo sabe, voy a empezar a seguirme en mis redes sociales. Antes de entrar en el programa voy a saludar a Eduardo. ¿Cómo está ahí, Eduardito? Excelente, fue un déjà vu porque dos veces saludándonos. Es que ese era para pa que me subierais la música. No podía justificar, tendría que justificar quién subía la música, ¿cachai? Está penando. Ahora entramos de lleno. ¿Cómo está usted? ¿Cómo llegó el calor? ¿Cómo ha estado? Bien, excelente. ¿Sí? Hoy día no he fermentado, así que... Ya, sí, porque ayer llegaste con un hálito alcohólico que te lo encargo. Es que... Estuvo bueno el año nuevo. El año nuevo... Hay que celebrarlo. Oye, 259 días... Sí, para... El 18 de septiembre. Ayer lo empezamos a preparar. Oye, Eduardo, antes de continuar con el programa, quiero saludar a los auspiciadores de hoy y a los que hacen posible este programa y el de todos los días acá en www.radiotouch.cl. Queremos saludar a nuestros amigos, a los que siempre nos acompañan cuando de repente vienen invitados bacanes, nos mandan cositas para comer, así que Eduardo, cuando tú quieras. Porque queremos saludar al Sirac Chaguarma, come rico y sin culpas, opciones veganas, vegetarianas y mixtas. Tenemos también esa opción de catering, si usted tiene algún evento de empresa, algún cumpleaños, algún matrimonio, lo que usted sea, lo que usted quiera, Sirac Chaguarma se pone con este servicio de catering. También tenemos un menú de ejecutivo, 5.500 pesos, un plato de fondo, postre y un bebestible. ¿Qué mejor? Baratito. Acá ubicado en Avenida Nueva Los Leones, local 32, junto al costado del Costanera Center, a pasos del metro Tobalaba. Por donde están las bicicletas, al frente del Banco de Chile, al lado hay un, todos sabemos que hay un sex shop. Los que ven el Sano y Salvo saben todo el mundo que hay fuera de Sirac Chaguarma. Así que vaya, los dejamos completamente invitados porque acá usted puede comer rico y sin culpas. Les recuerdo, ubicados en Avenida Nueva Los Leones, local 32. Saludamos a Sirac Chaguarma. ¿Cómo no saludar a Exe Barbería, nuestro amigo Ezequiel, que tiene esta barbería a domicilio, muy innovadora, muy, ¿cómo se dice? Esta palabra, muy, ya, se me olvidó. Pero nuestro amigo Ezequiel de Exe Barbería pone su servicio de barbería y corte de cabello a domicilio. Si usted anda con poco tiempo o anda en el centro, +569-8208-4961. Ese es el WhatsApp directo de nuestro amigo Ezequiel de Exe Barbería. Coordinan, usted va a su casa o él va a la suya. Así de cómodo, así de fácil y rápido. Al WhatsApp +569-8208-4961 o al Instagram @exebarbería. Eso, mira Eduardo. Ahora queremos saludar con esta canción muy experimental. Queremos saludar a Plasma Experimental. Diseños de joyas, accesorios y vestuario para quienes quieran usarlos. Tenemos ventas online y envíos a todo el país. Pero no solamente vendemos online, también usted puede visitar nuestra tienda, que está ubicada en José Victorino Lastarria 290, a pasos del Metro Universidad Católica, detrás del GAM. Imposible perderse. Después usted va a Plasma y se va al Parque Forestal a vacilar esta canción. Porque en el Plasma estamos con colores, con tendencias, tenemos aros, pulseras, collares, todo en acrílico. Tenemos pin, tenemos guayaberas, ropa sencillamente espectacular. Si te queda bien, si te gusta, úsalo y experimenta con Plasma Experimental. Y Mestiza Producciones, ¿cómo no saludar? También porque ella es la productora de la feria de emprendedores más importante del barrio Lastarria. Estamos ubicados en José Victorino Lastarria 288, a pasos también del Metro Universidad Católica. Está al lado de Plasma. Así que si usted quiere pasar a ver productos
de origen de autor de manufactura chilena, pase a la Feria de Mestiza Producciones, vea lo que tenemos, vea nuestros productos, porque hay una infinita variedad de nuevas marcas y marcas de emprendedores chilenos, extranjeros y chilenos también, importando cosas y cultura y todas esas cosas. Así que saludamos a Mestiza Producciones. Y por último, saludar a nuestros amigos de Currae Design, que ellos en Currae puedes encontrar y crear piezas únicas de hormigón. Encuentra la tuya y dale un nuevo estilo a tu hogar. Mire a mi panelista y a Eduardito. Mire, eso usted, ellos lo hacen y usted lo puede personalizar. Si usted quiere hacer algún regalito con una plantita, es bonito regalar una plantita a veces. Eso habla muy bien del regalado. Eso quiere decir que uno lo estima mucho. Regalar vida. Planta es regalar vida. ¿Ve? Entonces usted, qué mejor si tiene la plantita, la semilla. Además hay que regar la plantita. Sí, hay que regar la plantita. Currae Design está ubicado en José Victorino en Las Tarras. Me encantaron también. Eso. Sí, mira, y son personalizables de la figura que usted quiera y de la forma que usted quiera. Ven a Currae y dale estilo a tu hogar. Currae Design. Y ya estamos acá en el Sano y Salvo. Porque hoy ya lo anunciábamos, ya lo dejábamos expuesto en nuestras redes sociales, en Instagram, @sanoysalvo2018. Eduardito, tíreme la música que le había pedido, porque en el día de hoy, pues usted ya se puede empezar a conectar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la nuestra página oficial www.radiotouch.cl, para que no se pierda el tema de hoy. Estamos esperando que tire la cancioncita que le había pedido mi querido controlador. Porque en el día de hoy, acá en el Sano y Salvo de www.radiotouch.cl junto a JP Arriaza, en esto que es Saludos Cordiales, analizamos qué son los fake news. Buenas tardes, Juan Pablo Arriaza. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Bebe Lalo. Y muchas buenas tardes a todos y a todas. Eso. Gracias por un nuevo año estar acá. Primer programa del día jueves 2019. Un gustazo. Espero que lo hayan pasado extraordinario en la fiesta. Exacto. De fin de año. Eso. Y efectivamente, querido Braulio. ¿Cómo está, JP? Bien, súper bien, con mucho ánimo. Feliz año para usted. Muy feliz año para usted también, gracias, don Braulio. Gracias. Para usted, Lalo. Y para todos y todas quienes nos siguen en nuestra sintonía extensa por todas las regiones de Chile. Exacto. Vamos hoy día a conversar sobre este tema, un temazo en verdad. Las fake news, o también conocidas como noticias falsas. Eso. ¿Qué hace que una noticia sea falsa? ¿Y qué hace que nosotros, como consumidores, ciudadanos, creamos esa noticia y las compartamos? Tenemos harto que analizar. Sí. Hay fake news en Chile. De hecho, hay algunos datos que queríamos compartir luego sobre la cantidad de noticias falsas en Chile generadas en nuestro país y también en el extranjero, y que van generando realidad, generando como si fuese verdad. Claro. Eso queremos conversar hoy día. Sí, porque ya lo habíamos dejado disponible la información del tema de hoy. Los fake news, como bien dice JP Arriaza, generan de repente mucha controversia, a veces un caos colectivo, cuando uno no se asegura de la fuente de donde proviene dicha información. Muchas veces por el furor del en vivo, por simplemente querer generar alguna reacción, cometemos esos errores de no asegurarnos de la fuente. ¿O no, JP Arriaza? Es cierto, esto no es nuevo. No es nuevo. Hoy día podemos decir que las redes sociales transforman un poco más, o bastante más, el escenario, y por lo tanto hace que se viralice de una manera inigualable, que no teníamos conocimiento antes. Pero hay una frase muy antigua, que de hecho viene de la filosofía antigua, que es miente, miente, que algo queda. Claro. Esa frase que se hace explícito después en términos políticos, en términos comunicacionales, y a todas las escuelas de periodismo les enseñan a partir de esto cómo distinguir y finalmente cómo definir cuándo una fuente es verdadera o no y permite ser publicada. Estamos yéndonos al fondo mismo, sí, al corazón de lo que significa un fake news. Porque, si usted recordará, señora, señor, joven o jovena, los fake news han sido durante el 2018 foco de mucha discusión, porque noticias que son falsas se hacen conocidas como verdad. Claro. Y lo más significativo, siento yo,
que las personas involucradas muchas veces tienen que salir a desmentir esta información. Entonces, en el caso de políticos, figuras públicas, aparecen interpeladas en noticias falsas y ellas mismas tienen que salir a contrarrestar eso y decir, no, eso no es así. Sí. O esto tiene que ver con otra situación que bien me sacaron de contexto o definitivamente falso. Sí. Porque muchas veces incluyen fotografías, imágenes y fuentes que uno desconoce muchas veces de dónde proviene. Sí. Yo tengo un pequeño análisis, o creo entender o un poco a las personas que crean estas cosas, estas fake news. Y a mí me gusta Pancho Saavedra, tengo que decirlo. A mí me encanta Pancho Saavedra. Un tremendo comunicador. Lo encuentro una persona extraordinaria que lo que toca lo hace exitoso. Entonces, justo cuando estaba en pleno explosión de la carrera de... Se nos acabó la música de la noticia, sí, Eduardo, se nos acabó. Eso como que me... ¡Ay, sí! Cuando explota la carrera de Pancho Saavedra, a los días sale una noticia que dice que Pancho Saavedra había muerto en un viaje, como viaja mucho por lugares que hablan. Y él tuvo que salir a admitir, se tuvo que sacar una foto diciendo estoy más vivo que nunca. Y se empezó a viralizar, imagino, muy rápido. Y creo que las plataformas que apuntan o las más usadas para esto son Facebook y Twitter. Como redes masivas. Uh-huh. Entonces, claro, concuerdo contigo. ¿Y qué te pasó a ti cuando, ya que nos cuenta desde una experiencia, sí, cuando viste esta noticia o la leíste, lo primero que pensaste, ¿en compartirla? ¿Leerla claramente en profundidad? No. ¿Cuál fue tu primera reacción? Trato de ser muy responsable con lo que pasa por mis ojos. Entonces, cuando caché, decía, muere Pancho Saavedra en un accidente de avión, yo dije, ¡oh, se murió Pancho Saavedra! Y dije, o sea, creíste, ¿no? Claro, en la primera instancia creíste. Creí. Okay. Pero antes de compartir, pinché el link y empecé a buscar y no salía mayor información, sino que era como la foto y el encabezado. No había una bajada, no había que investigación, nada. Entonces dije, esto claramente es un fake news. Aparte de Panchito Saavedra, le queda mucho en la tele. No lo podía creer, entonces eso, básicamente eso. ¿Y a ti te ha pasado algo así parecido? Sí, me pasa habitualmente. Yo te diría que con seguidores de perfiles públicos, políticos, hay mucha información circundando. Cuando se acercan periodos electorales, recuerdo hace un par de meses, Bolsonaro, cuando era todavía candidato, le sumaron una serie de noticias a lo que ya sabíamos de su historial como diputado, como ex militar, pero que derechamente eran fake news, eran falsos, y que comenzaron obviamente a ser lanzados por la oposición como candidatos presidenciales. Y en ese caso a mí me llamó la atención, sí, que Bolsonaro no fue a desmentir eso. Él siguió en su carrera. Claro. Quedaban un par de semanas, recuerdo. Y yo incluso diría, por la información que uno ve, y de hecho es hoy día el presidente electo, ya asumido, siento que le sirvió de alguna manera. Sí, claro. Porque estas fake news generaron mucha polémica de ¿será cierto que él quiere exterminar o eliminar personas en Brasil? Y él no salió a desmentir nada. Él siguió en su campaña y en la campaña que había ya construido y que la gente lo conocía de esa manera. Sí. Entonces también se presta muchas veces para un fenómeno bien particular, y es hasta qué punto un fake news a ti como involucrado te puede afectar, en este caso como la noticia que tú nos contabas de Pancho Saavedra, pero también te puede ayudar. Puede ser un apalancamiento, un trampolín, llamémoslo así. Sí, claro. Es curioso eso. Sí. Mira, acá en el mostrador.cl, que me gusta el mostrador a mí. Un medio digital chileno. Sí, me gusta el mostrador. Dice que las noticias falsas, fake news, tuvieron en Chile un aumento exponencial. En Chile durante el 2018, con unos 11.533.000 interacciones, visualizaciones, compartidas o reacciones en las redes sociales. Para llegar a los resultados entregados por el diario El Mercurio, se analizó 103 noticias falsas relevantes. Vamos a analizar algunas también nosotros, pues si no nos podemos quedar hasta ahí. De hecho, todo depende. Deberías compartirlo también. Claro, depende. Y si usted tiene algún fake news, compártalo también en el Facebook, en nuestro Instagram, en la página web, para poder conocerlos también. Sí. A propósito de eso, Braulio, y ya que tocabas sobre el nivel de interacción que este estudio generó durante el año pasado, el 2018, es bueno contextualizar también que las redes sociales no son solo un medio de difusión. Detrás de eso hay fórmulas y algoritmos. Para hablarlo en términos sencillos, son fórmulas matemáticas que permiten que las interacciones pasadas que tú tengas como interactor, como un perfil, básicamente, tus interacciones pasadas
jueguen a favor de esos algoritmos y por lo tanto la información que tú vas a recibir en el presente están sujetas directamente o condicionadas, claro, a lo que ya has hecho antes. Que en otras palabras más sencillas es tu pasado te condena. Tu pasado te condena. Entonces, si yo interactúo con cierto grupo de personas, con ciertas noticias, las redes sociales se manejan con estas fórmulas matemáticas y finalmente lo que hacen es perfilar una publicidad, sea comprada por mí o no, pero es publicidad que otro la compra en este caso. Puede ser un medio o puede ser una marca. Y lo que hace es, si a esta persona le interesa este tipo de noticias, bueno, le voy a dar más noticias de este tipo. Sí. Por lo tanto, lo que genera finalmente es una nueva forma de comunicarnos. Los expertos teóricos en comunicaciones hoy día están entendiendo un poco mejor esto que apareció tan de repente como son las redes sociales. Claro. Que finalmente las entendemos como una forma de interactuar, de sacarnos fotos, de compartir. Pero hoy día es una plataforma mucho más compleja que eso. Sí. O sea, es más allá de subir una foto y decir feliz año nuevo. O decir estamos acá en el programa, o qué sé yo, dar una noticia. Y se pueden ahora por Facebook, por Twitter, se pueden hacer estas cosas que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, un programa. Imagínate que existiese un programa de puro fake news. No lo había pensado así, fíjate. ¿Te imagináis? Imagínalo. ¿Existirán? No creo, po. No creo porque... Pero sería entretenido. De hecho, podríamos hacer un juez de fake news. No, pero yo creo que está muy bien orientado, muy bien enfocado esto, el que se le ocurrió inventar los fake news. O sea, tiene que haber sido uno, que después fue copiado por otras personas y que igual causan el mismo movimiento masivo y lo que decía en un principio yo, que de repente caos colectivo, de repente, no sé, se espera sismo para la zona central de Santiago, que bueno, lo dijeron, pero cuando se juega con la sensibilidad de las personas, nosotros que vivimos con ese miedo, es que es como grito y plata. O sea, si yo lanzo un fake news de que hubo un terremoto, ponte tú ahora, en Calama, me creen. Es probable que muchos compartan, partiendo sí, de ahí. Sí. Y al compartir, que eso es una manera probablemente de entender eso como yo apoyo esa medida. Claro. Cuando uno hace like o compartir, no sé realmente cómo hoy día, no sé Bebe Lalo cómo lo ves también, hoy día cuando uno hace like o comparte, de alguna manera es porque está sosteniendo eso que está compartiendo, es porque lo apoya. ¿Qué opinas tú? Primero que todo, en relación a lo que estaba hablando Braulio, bueno, si lo Nemi miente, cualquier fake puede pasar de un medio a otro. Y yo creo que dices que hay responsabilidades también institucionales. Sí, totalmente. Que muchas veces lo que hace también es demostrar un poco lo que la sociedad está viviendo. Totalmente. Hoy día. O sea, la ONEMI, seamos claros y subjetivos en este comentario. La ONEMI, ¿cuántas veces no falló en relación a que el grado del temblor o si es que hubo o no hubo tsunami cuando se está recogiendo realmente el mar? Y claro, la prensa y la gente también lo va subiendo más y más en el sentido de querer, entre más like o más se comparte la información, la gente más lo cree, honestamente, y no tiene una base de dónde está saliendo la noticia. Efectivamente, hay un dato cuantitativo que nos está dando Bebe Lalo y que es muy significativo sobre la credibilidad o la legitimidad de un medio o de una noticia, que finalmente se pone cruzado en tela de juicio. Si un medio X, ya tradicional, ya reconocido, con cierto prestigio, da a conocer una noticia y por lo tanto la difunde, uno, como mediador o como ciudadano, no lo pone en duda y legitima inmediatamente. Por eso, de hecho, hoy día en una crisis de confianza, que lo hemos hablado en otros programas anteriormente, hoy día los medios de comunicación en general, pero en particular la radio y prensa escrita, siguen siendo, pese a esta crisis, los más creíbles todavía. Sí. Y eso tiene que ver justamente con la verosimilitud, con la veracidad de la información. Porque los medios tienen una premisa y es cualquier información o noticia, ir a confirmarla con la fuente. Claro. Si es posible con la fuente directa, lo hago con la fuente directa. Si no tengo esa posibilidad, lo hago con fuentes secundarias o con alguna información que me permita corroborar eso. Sí. Y las fake news justamente focalizan en eso, en que hoy día no hay corroboración de fuente y la gente, sin siquiera tomarse el minuto o el segundo de leer, llego, leo el título, pum, y lo comparto. Sí, eso es lo que te decía. Eso es súper delicado. Eso es lo que te decía. Por ejemplo, se juega con las sensibilidades o con el morbo muchas veces.
Por ejemplo, acá en el mostrador dice: los asuntos más abordados de las noticias falsas de este año estuvieron relacionados con la política. Sabemos que la política siempre está en tela de juicio, de acuerdo a los dichos de quién o tal, de la veracidad, de lo que pasó en Brasil, que la oposición lanzó un fake news en contra de Bolsonaro y así. Y pasa que acá en Chile hubieron 29 artículos de este tipo y más de 3 millones de interacciones, y que mayoritariamente atacaban a la expresidenta Michelle Bachelet, y al cual actuaron, claro, dice que se hicieron parte, esto según el mostrador, se hicieron parte del mandatario Sebastián Piñera, según el análisis. O sea, de repente todos, ya te das cuenta que todos caemos en ese limbo de compartir algo que no sé, que juega con las sensibilidades del otro. Que en otras palabras, no es más que sea que es transversal, claro, en la sociedad, que no distingue, claro, a nivel socioeconómico o cultural, uh-huh, y que de hecho es más grave cuando capas sociales que son más educadas y uh-huh, comparten esta información, justamente lo que genera a nivel social es que las capas menos educadas piensen, bueno, si las personas que manejan, uh-huh, que toman decisiones, comparten y corroboran esta información, entonces, bueno, debe ser cierto. Sí, de repente esa legitimidad se empieza a producir un poco más líquida. Sí, pasa que con esto del teléfono, la información instantánea, se ha perdido, por ejemplo, quizás el acto republicano de leer un diario. Ya sea en tu casa, en la plaza, en el water, donde sea. Se ha perdido, eso ya no se lee porque ya está digitalizado el mismo diario que uno lo puede tener en el teléfono. Pero como tú dices, claro, de repente hay estratos que solo, se informa por Facebook. Y Facebook es el antro de las fake news. Ahí tú encuentras de todo. Videos que son sacados de contexto, que son pegados con otro. Una persona, claro, que de repente cree en eso, se acabó la música y las noticias, que cree en eso, que cree que hay que investigar más. Que cree porque confía. Claro, finalmente. Exacto. O sea, si está publicado en un lugar, hoy día probablemente nos vemos enfrentados en que los medios tradicionales y los medios online o digitales de nacimiento, de origen, empiezan a competir finalmente, claro, en este ámbito que es la credibilidad. Si hoy día la confianza se traspasa más a los medios online, los medios tradicionales están en un problema de crisis fuertísimo. Entonces la pregunta es cómo me repongo de eso y cómo soy capaz como medio de revertir esta situación y separar las aguas y decir, esta información es falsa, por lo tanto no hace bien, porque la información falsa o de mala calidad claramente lo que hace es confundir y lo que hace es generar otra realidad, lo que llamaban hoy día los teóricos, en general la prensa, la posverdad. Cuando hablamos de posverdad es, bueno, ¿qué estamos hablando hoy día? ¿De situaciones que están ocurriendo o que podrían ocurrir, sí, y que son en otro ámbito? Sí. ¿Tú teníamos algún fake news por ahí, Eduardo, que podamos mostrar a la gente que nos está viendo? Le recordamos que estamos completamente en vivo y en directo cuando son las 3:27. Estamos acá en www.radiotouch.cl en esto que es el Saludos Cordiales de Sano y Salvo. Estamos con JP Arriaza, nuestro panelista de día jueves, que hoy nos trae los fake news. Estamos analizando la manera en que se mueven los fake news, la manera en que se comparten el número, las estadísticas. Si usted tiene alguna experiencia, así como la que yo conté de Pancho Saavedra, escríbanos al Instagram, escríbanos al Facebook, se acabó la música de las noticias. Mira, ahí ya Eduardo tenía una que es un fake news. Cacha, dice 24 horas y yo no... ¿Tú conocís más detalles de esto, JP Arriaza, que me puedes ayudar? Sí, este fue, yo diría, uno bastante reciente porque se viralizó en el mes de diciembre, recuerdo, donde el director de prensa de la Radio Agricultura, ¿ya?, lo que realizó fue una viralización y compartir noticias respecto de que Camila Vallejo estaría apoyando el aborto. Ya. Y por lo tanto eso lo viralizó de una manera muy amplia a partir de una noticia que era española inicialmente y era un fake news y se le condenó efectivamente a partir del Colegio de Periodistas y el Colegio de Periodistas justamente buscó todos los articulados y la información específica para, claro, que Gonzalo de la Carrera, que es la persona que lo realizó, pudiera constatar finalmente y decir,
de dónde sacó esa información y por qué lo que él está diciendo debiéramos creerlo y por qué esa información debiera ser confiable. O por... y él tuvo que pedir las disculpas del caso. Y en este caso Camila Vallejo no salió a desmentir nada. Ella entiendo que sí salió a desmentir. ¿Ya? Pero no tengo aquí ahora la información directamente. Podríamos buscarla mientras, sí, mientras... escuchamos a Camila. Ah, escuchamos a Camila. Uh-huh. Legal, no tampoco es aborto libre como muchas veces se malentiende en nuestro país, sino que es despenalización de la interrupción del embarazo cuando se marca dentro de las primeras 14 semanas de gestación. No es aborto legal, no tampoco es aborto libre como muchas veces se malentiende en nuestro país. Tampoco es aborto libre como muchas veces se malentiende en nuestro país. Tampoco es aborto libre, tampoco es aborto libre, tampoco es aborto libre. ¿Y eso qué era? Cantando juntas. Ese era un fake news. Era parte del fake news, sí. Sí, que estaba. Que fue víctima Camila Vallejos. De haber sido chocante igual de ella, ¿no? Claro, y ahí se unen lo que estábamos conversando recién. Tres actores de la sociedad. Tenemos una representante del Congreso nuestro, mm-hmm, chileno. Una causa que tiene que ver con el aborto, con una ley, con un proyecto que está en discusión. Y un medio tradicional, como es la Radio Agricultura, una radio que tiene, no sé, 80 años. Entonces, finalmente, cuando se cruzan estos tres actores de la sociedad y generan una información que no es real, la crisis de confianza se acentúa. Claro. Porque la pregunta es, ¿de dónde proviene? ¿Dónde parte esto, el origen? Como la pregunta del huevo y la gallina. Esto viene de este director de prensa que además su responsabilidad es importante porque él, detrás de él hay todo un departamento. Hay periodistas, hay editores, hay reporteros, personas que la información, una vez editada y corroborada para lanzarla, tiene que haber un chequeo previo. Eso en cualquier escuela de periodismo del mundo te lo enseñan. Entonces es complejo que en este caso en nombre de una radio, de una institución, y él como periodista lance esta información. Porque lo que genera es justamente esto, empezar a dudar y decir, bueno, si dudo de esto, ¿podría dudar de otras declaraciones de esta persona? También podría ser, entonces es complejo. Yo insisto que en esto de los fake news tiene como objetivo jugar con las sensibilidades. Estábamos viendo que era con un tema muy, muy discutido por mucho tiempo, por largo tiempo, que es el aborto acá en Chile, la despenalización del aborto. Se juega con la sensibilidad de las personas que están en contra o las que están a favor. ¿Y sabéis qué? Y se me asemeja mucho cuando hacen estas estafas telefónicas, cuando te llaman y te dicen, ese es un fake news, cuando te dicen, estoy con su hijo porque tuvo un accidente. Esa es una noticia falsa. Y te juegan con la sensibilidad porque es tu hijo. Entonces, es tu hijo. No podéis dudar porque es tu hijo. ¿Cachai? Yo creo que si te dicen, estoy con tu tío, ahí diría, ya, tío. ¿Cuál tío? ¿Cuál tío? ¿Cachai? No, pero estoy con tu hijo y te dan el nombre, te juegan con tu sensibilidad, que es tu hijo. Eso es un fake news, pero claro que después tiene un fin delictual, que es asaltar y lo que ya sabemos. Pero en el caso de los fake news, yo creo que siempre quieren trastocar la sensibilidad. Estoy completamente seguro de eso. Bueno, de hecho, están así que... Que recuerdo el caso de una amiga que le ocurrió esto. El caso exactamente igual. La llaman a ella. Y bueno, empiezan con este cuento y le dicen, tenemos a tu hijo. Y ella, en ese minuto, siguió con ellos en la historia. Ella nos contó de esa manera cómo fue la situación. Nosotros sabíamos que ella no tenía hijos. No. Entonces, en ese minuto, ella quiso tratar de recabar la mayor cantidad de información porque tampoco le iba a entregar ese dato. No le iba a decir en vivo, oye, no tengo hijo, adiós, chao. Porque a lo mejor estaba ocurriendo algo que también a ella le podía ser significativo para encontrarlo o porque podía, encontrar alguna información adicional que ayudara a la policía si después lo denunciara. Y los tipos tenían una historia hiperarmada. Para los tipos estaban con un niño, con su hijo, que nunca existió. Por lo tanto, se generó una situación que ella quiso sostener para tratar de, en el fondo, llevarlo al límite. Uh-huh. Y los tipos súper preparados por lo que ella me decía, no bajaban la guardia. Y ella actuó bastante, digamos, y en el fondo lo que quiso tratar de hacer es desenmascararlo. Sí. Que no pudo finalmente, pero que los tipos da cuenta de el nivel
de involucramiento en que están en eso. Sí, hay un episodio, la radio La Clave, tú la cachai, la radio sí, La Clave, hay un programa en donde en vivo quieren estafar a uno, llaman por ejemplo al número de la radio y estaban televisándolo y el conductor empezó a seguir en vivo, cierto, estaba en vivo y el gallo le decía, oye, estamos con tu hijo, y el gallo es lo mismo. De hecho, podríais buscarlo, Eduardo, para que lo podamos ver un poco. Claro, que tiene que ver con la que juega con las sensibilidades, que son estos los fake news. Mientras Eduardo lo busca, quiero recordarles que estamos en vivo y en directo a través de www.radiotouch.cl. Estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas disponibles en Instagram, @radiotouch.cl. En Twitter usted nos puede ver por Periscope, Radiotouch10. Y en Facebook, nos puede ver en Facebook Live, radiotouch.cl. Nos están viendo desde la sexta región. Mandamos saludos a la sexta región. A Carla saludos Vargas, allá, que nos Carla. Está viendo también desde la sexta gracias región. Gracias por escucharnos. Mira, Juan Méndez comenta en Facebook. Me gusta harto Radio Touch porque siempre está nombrando la gran feria internacional de las tardes 288, ¿viste? Donde usted puede encontrar lo que usted desea comprar y también nos reciben con nuestros perritos. En brazos, no los prohíben, como en algunos lados es adelante y pase. O sea, mira, hay gente que está muy contenta con la feria de Espacio Las Tarrias. Esa es la feria que yo, de mestiza. Pero si yo fui para... Ah, verdad que fue, po. Para el 24, me quedan algunos regalitos también. El 24 en la tarde. Sí. Y estuvo notable, realmente sí. Maravilloso. Entretenida esa feria. También está Fran Torres, 1991, también... riéndose a carcajada con la información del fake news. Sí, pues mira, Eduardo, porque ya estamos pasaditos, a la media hora, a las 3:35 queremos repasar quiénes hacen posibles, posibles los capítulos del Sano y Salvo acá en www.radiotouch.cl, porque queremos saludar a las 3:33 minutos a... ¿Qué queremos saludar, Eduardito? Sirac Chaguarma, porque en el Sirac Chaguarma usted puede comer rico y sin culpas. Tenemos opciones veganas y vegetarianas y esa opción de catering, si usted quiere ganarse el poroto con el jefe, usted puede a nosotros recomendarlos. Sirac Chaguarma está ubicado en Avenida Nueva de los Leones, local 32, justo al costado del Costanera Center. Tienen hartos productos, bien rico, todo de excelente calidad, muy frescos. Todo comprado del día, está preparado con mucho cariño. El equipo del Sirac Chaguarma lo está esperando para que usted venga acá a Avenida Nueva Los Leones, local 32, a comer rico y sin culpas. A esta hora de la tarde saludamos a Sirac Chaguarma. También queremos saludar a nuestro amigo Ezequiel, que él tiene esto, que es Exe Barbería. La barbería que tú necesitas porque se adapta a tus tiempos. Tú puedes contactar al WhatsApp más 56 982 08 4961. Ese es el WhatsApp de acceso directo a nuestro amigo Ezequiel, quien puede ir a tu casa o tú vas a la casa de él. Eso es Exe Barbería. Así de simple, así de fácil coordinar. @exebarbería, manda un mensajito interno o escríbenos al WhatsApp más 56 982 08 4961. Saludamos a Exe Barbería. Nuestras amigas de Plasma Experimental están con todo acá en José Victorino Lastarria 290. Esto está un poquito más arriba de la mestiza. Plasma Experimental tienen diseños de joyas, accesorios y vestuario para quienes quieran usarlos. Tenemos ventas online y envíos a todo el país, además de nuestra tienda que está en José Victorino Lastarria 290, pasos del Metro Universidad Católica. Estamos con todo, con guayaberas, acrílicos, pulseras, aros, pin, zapatos de nuestro amigo Brian, que hace rato que no lo mencionábamos. Guayaberas, mira, de full color, full color. Él estuvo acá el otro día, él vino al programa y fue modelo de Plasma Experimental. ¿Qué me decís? ¡Qué tremendo pelo! Mira, es un chico. Él es el community manager de Mestiza Producciones. Mira, los emprendedores se apoyan entre ellos. Esto es lo bonito de emprender. Así que venga, lo dejamos completamente invitado a José Victorino Lastarria 290, a Plasma Experimental. Y a Mestiza, ya lo mencionábamos, está al ladito de Plasma, en José Victorino Lastarria 288, a pasos del Metro Universidad Católica, también detrás del GAM. Está cerca del Parque Forestal, si usted quiere ir, como fue nuestro panelista JP, y encontró regalos para todos, a un precio cómodo. Pero, a un precio justo. A un precio también. Justo, pero sí. ¿Sabe? No y es de solo, muy buena calidad. Sí, pero Mestiza Producciones no es solo eso. ¿Por qué? Porque tú eres el emprendedor que estamos buscando. Mestiza Producciones es la productora de la feria de emprendedores más importante del centro de Santiago.
ubicada en José Victorino Lastarria 288. Aquí encuentras productos de autor, manufactura chilena. Todos sabemos que si es chileno es bueno. Los dejamos invitados a que venga la feria del emprendedor Espacio Lastarria. Ubicada en José Victorino Lastarria 288, cerquita del GAM. Los dejamos invitados a que usted conozca a Mestiza Producciones. Currae Design, porque Currae creamos piezas únicas de hormigón. Encuentra la tuya y dale un estilo a tu hogar, dale un nuevo estilo a tu hogar. Podemos hacer la figura que tú quieras en hormigón. Puedes personalizarla con colores, con, no sé, con grafitis, con stickers, con lo que tú quieras. Nuestros amigos de Currae Design están con todo este 2019. Ceniceros, plantas, macetas. Tienen, mira, estos para picar el chancho, para hacer el chancho en piedra. ¡Qué rico! ¿Cachai? Es rico el chancho en piedra. Mira, estos morteros se llaman, mortero. Tienen para hacer, mira, un montón de cosas. Están también ubicados en José Victorino Lastarria 288, en la Feria de Mestiza Producciones. ¿Viste? Si esto es lo bonito de emprender. Los dejamos invitados a que usted se empape de esta tendencia de personalizar tus muebles. Dale un nuevo estilo a tu hogar con Currae Design. Y ya estamos acá con JP Arriaza, hablando de los fake news acá en www.radiotouch.cl y en todas nuestras plataformas disponibles, JP. Así es, y a propósito de lo que hablábamos recién, lo de Camila Vallejo, quiero hacer solo una mención, porque nos está escuchando desde la ciudad de Los Ángeles, acá en la región del Biobío, Belén Villagrán. Te mando un saludo, Belén, muchas gracias por escucharnos. Saludos, Belén. Y ella hace una precisión, que valga importante ya que estamos hablando de este tema, que en relación al fake news último de Camila Vallejo, el director de Radio Agricultura hizo una mención en relación a que Camila Vallejo defienda la pedofilia. Como una persona que apoyaba el aborto defiende la pedofilia, entonces no hace esa precisión. Y eso es absolutamente falso. Claro. Ella lo salió a desmentir y de hecho aparece una nota en varios diarios mencionados sobre eso. Y gracias, Belén, por la precisión de la noticia, porque eso fue básicamente la información que generó el fake news que estábamos comentando recién. Sí, oye, me informan por interno que tenemos un despacho en vivo y que tenemos. Eduardo tiene la nota, o sea, tiene este video en vivo de cuando el periodista de La Clave recibe este llamado de estafa y le sigue el juego. Ah, perfecto. Mira, okay. Lo tenemos y esto estuvo completamente genial. En vivo. Así que, veámoslo, Eduardo, para que no nos censuren nada, tape todo lo que tenga que tapar y tire todo lo que tenga que tirar, ¿ya? ¿Lo tiene o no lo tiene, Eduardo? Para hacer la presentación. No, no le vamos a hacer la presentación. Pero para contarle a la gente que nos está viendo a través de www.radiotouch.cl, a través de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube, a través de Instagram, @radiotouch.cl, estamos con JP Arriaza en los saludos cordiales. ¿Qué es eso? Gestión por Radio La Clave. Oye. Mira. ¿Me escuchas ahí o no? Si te escucho, dime. Ya, pero puta, por último dime cómo te llamáis para entrar en confianza. Si yo quiero estar ya, mira, tranquilidad con mi hijo. Como Pedro, como, escúchame, dirígete. Pero a mi hijo no le hagáis nada, por favor. ¿Dónde, no, bueno, dónde no lo tenéis? Pero yo quiero escuchar, mira, a mi hijo de nuevo. Quiero escuchar, no, a mi hijo de nuevo. Escúchame, no me vaya a volverme a hacer preguntas tontas. Hagamos lo que te dije. No. Pero tú querís la plata, ¿no? ¿Tú querís la plata? Sí, pero si vos ya, no yo necesito, pero necesito tú. Escuchar a mi hijo. No, weón. Acá si vos no sigues el protocolo, vas a perder tú. Ya te di dos comunicados con él. Acá lo que yo quiero es dinero. Tú me das dinero y lo vamos a juntar. Bueno, pero tú dijiste que eres un profesional. Los profesionales no cometemos errores. Déjame escucharlo. Escúchame, no. Acá no vaya a venir a decirme guapo a mí. Mira, que tengo que hacer. Mira, esto es una estafa en vivo en un programa, la radio La Clave. 92.9. Ese es el dial. Sí, te entiendo. Mira, se va a acabar aquí la weá. Vos haces lo que tenés que hacer una vez que yo vea. Mira, una vez que yo vea el depósito en mi computadora. Mira, Eduardo, el video es largo. ¿Cuánto dura el video más o menos? 11 minutos. No, adelántalo, porque es siempre lo mismo. Pero creo cuando llega al gallo y le dice, oye, yo te estoy grabando y la cuestión. Mira, es al final. Mira, más atrás. Mira. Mira, ahí le está dando los datos JP. Mira. Para hacer la transferencia, supuestamente, del secuestro. No, esta es la de mi prima, esta es Lilian. ¿Cuánto? Lilian. Nidian. Ese es el primer nombre, sí. Nidian. No, Lilian con L, Lilian. Ah, Lilian. Ya, ¿y el apellido? Necesito el apellido. ¿Aló? Jorquera, primo. Lilian Jorquera. Ya, oye, primo.
Yo te puedo. Yo te puedo contar algo ahora. Tú estás al aire en la radio La Clave. Ah, huevonao. No, y el gallo sigue en vivo. El gallo no cortó. Tenemos los root por lo menos, perdona la auditoria, pero les corté todo el tema. Pero cuando me llamen, yo no tengo hijos. Lo que le pasa. Y tampoco es tan grande, tengo recién 31 años. ¿Viste? Eso es lo que te digo que. Eso es un fake news. Solo que tiene un trasfondo ya delictual, lo que estábamos diciendo. Que sí, claro. Tiene objetivos distintos. O intereses, llamémoslo. Porque en general, cualquier noticia, cualquier información, comunicación, tiene un interés. Sí. En este caso, él la tiene súper clara cuál era el interés. Y qué genial que lo hayan hecho al aire, porque creo que también eso lo que ayuda, siento, es educar también a las personas para que esto no ocurra de manera tan frecuente o permanente. Sí, no, y lo peor de todo es que ellos lograron dar con la persona que estaba llamando. ¿Y sabes dónde estaba llamando? Adivina. Me da la impresión que es de una cárcel. De la cárcel. Mira. No, sí, está completamente desatado todo esto, lo que es los fake news o las estafas telefónicas. Y hoy en El Sano y Salvo con JP Arriaza estamos precisamente analizando los fake news, cómo nos afectan en nuestro diario vivir, cómo nos afectan cuando, no sé, cuando por ejemplo pasó lo de Felipe Camiroaga con lo que pasó con TVN. Tú creíste al tiro, porque fue una cuestión que todos los medios de comunicación se dieron. ¿Qué pasó? Ese tema lo hablamos justo la semana pasada después del programa con JP. ¿Qué onda? ¿Qué decían? Pero comente, ¿qué pasó? ¿Partes tú o parto yo? Parto usted, por favor. Primero que todo, analizamos el tema de que para nosotros Felipe Camiroaga era un gran referente dentro del medio y yo creo que es de más saber que iba a ser una gran persona. Era una gran persona, pero también iba para más. En este caso, con JP analizamos el tema de que si creíamos o no la noticia de inmediato. Y apenas se confirmaron por parte del comunicado que hizo Fuerza Aérea a las 10 de la noche. Fue una noticia, una tragedia tremenda que vivió Chile prácticamente. De más que sí, po. Sí, de más. Entonces, pero ahí tú te das cuenta que esas informaciones, tú cachai el tiro que son verdad porque están con un contingente de periodistas y hablando de lo mismo, solo que hay una variación en información, pero lo que tú decías, la premisa es la misma. Yo recuerdo en esa oportunidad, a propósito del caso de Camiroaga, que ellos estaban en ese minuto en una transmisión de un programa de entretención, puede ser, ¿no? En la tarde TVN. E interrumpen, me acuerdo solo por la figura de Jean-Philippe Creton, que estaba conduciendo, no me acuerdo qué programa era. Calle 7. Calle 7, gracias a Bebe Lalo. E interrumpen esto, y él dice que van a prensa a dar una información. Y ahí en prensa dan a conocer recién que habían confirmado desde el gobierno y desde la Fuerza Aérea que había caído, capotado un avión, el CASA 212, uh-huh, con información todavía incierta, en desarrollo. Y a partir de eso, claro, empezó después toda la generación de la conmoción, de la duda de qué pasaba con esa noticia. Pero efectivamente ahí también se genera otro tema, y es que el propio canal se hace cargo, porque además tenía la ventaja de estar al aire, por lo tanto era un canal que podía hacerlo en vivo. Mm. Pero efectivamente lo que uno se podría preguntar, y si uno conversara con quienes estaban detrás de la decisión, para salir al aire con esa noticia, claramente tenías que estar no medianamente seguro, tenías que estar 100% seguro que para dar esa información tenías que decir, bueno, ocurrió esto, sabemos esto y no sabemos tampoco ciertas cosas. Sí. Porque en ese minuto no se sabía el estado de los tripulantes, tampoco las causas, que de hecho transcurrió muchos años con para temas lograr saber algo judiciales para poder saberlo. Entonces, efectivamente ese es un buen ejemplo para entender que las cosas tienen que chequearse cuando uno quiere confirmar una información tan delicada. De hecho, nosotros tenemos en el Instagram del Sano y Salvo, arroba Sano y Salvo 2018, la última publicación está dedicada a este capítulo. Cuando usted reciba una noticia, hay algunos pasos acá que dicen y lo que está hablando JP Arriaza, porque cuando usted lea una noticia y lo impacte, claro, si usted quiere difundir,
como difusor usted tiene que adoptar alguna responsabilidad y asumir algunas responsabilidades. Como por ejemplo, están los pasos en el Instagram del Sano y Salvo. Hay que estudiar la fuente, lo estaba diciendo JP Arriaza, no cuesta nada pinchar el link o buscar link de referencia. Ahí está, mira, esta noticia es falsa, usted preocúpese al tiro, hágase esa pregunta. Si usted tiene complejo de periodista y le gusta difundir o le gusta esto, tiene una gran red de contactos, primero, por favor, estudie la fuente, ¿cierto? Lea más allá. ¿Quién es el autor? Por lo general, los periódicos ponen abajo, ponen el nombre del periodista, el Instagram. Yo he llegado hasta los Instagram de los mismos que redactan las columnas. Incluso a partir de eso, en el caso que sea un archivo y no sea una información de un periodista en particular, se hace mención al archivo, porque a veces la noticia tiene relación con algo que ocurrió hace tiempo atrás. Claro. Y dice, efectivamente, esto ocurrió el 12 de... tal mes del año, claro, tanto. Claro. Y eso también es importante como fuente de autor. Claro, eso es, y también lo que dices tú como fuente de autor, también están las fuentes adicionales. Siempre te va a sugerir algo parecido. Te va a decir, o de otro medio, o de otro periodista, o de otro, no sé, vayas, pero siempre va a haber más de una información, pero que va a hablar de lo mismo. Y son los algoritmos que hablábamos recién. Sí. Es como lo que pasó cuando estábamos haciendo el programa y renunció... Hermes Soto. Claro. Claro, están las sensibilidades... Twitter, Radio Bio, todo, ¿cachai? Entonces, todos empezamos a circular. Era imposible que, claro, por eso nosotros tomamos esa responsabilidad cuando yo lo dije. Te dije, Eduardo, búscalo porque parece que renunció Hermes Soto. Tú lo confirmaste. Tú sabieron. Y del propio gobierno también lo estaban confirmando. Claro, exacto. Tres personas, ¿cachai? Entonces eso es lo que tiene que usted hacer. Buscar fuentes adicionales. Compruebe la fecha. Siempre compruebe la fecha. También puede ser una broma, como dice ahí, los pasos a seguir. Considere su sesgo. Para la gente que no puede entender muy bien este punto, ¿a qué se refiere con considerar el sesgo, el alcance, me refiero? Tener en cuenta, sí, como dice ahí también en el pie abajo, es sobre las creencias que podrían alterar la opinión. Claro. Cuando hablamos de sesgo, muchas veces es lo que hablábamos recién con los intereses. Todos tenemos una opinión y un interés sobre un tema, sobre una materia. En otras palabras, yo puedo estar a favor o en contra de algo. Claro. Yo puedo apoyar una causa o rechazar esa causa. Por lo tanto, de dónde proviene también, es lo que se habla en periodismo, en comunicación en general, claro, sobre la objetividad de la información. Uh-huh. Que de alguna manera lo que uno busca es que, independiente, comillas, de mi interés personal, yo tengo que velar por el interés general. Claro. O sea, voy a poner otro caso que en general, hablando de que es broma y esto, con la muerte de Lucía Iriarte. Que comúnmente, claro, estamos muchas personas esperando, o la historia es que, ¿y cuándo va a morir? Porque tiene más de 90 años, y en fin. Y hay incluso una cuenta en Twitter. Bueno, a partir de eso, independiente del sesgo, cuando la persona fallezca, bueno, tiene que informarse. El medio que dé a conocer tiene que ser lo más neutral posible y no podría decir o esperar que bueno que murió. No. Es como falleció con la información, claro, objetiva, es un hecho, es un dato, es una evidencia. Y si tú quieres opinar, para eso existen otros espacios que son las columnas de opinión. Exacto. Y en una columna o una carta al director, yo lo que puedo... entregar es mi punto de vista. No, y ahí involucra a medios masivos y grandes. Por supuesto. O sea, Radio ADN. De hecho, ahí Bebe Lalo nos pone un ejemplo de lo que en rigor podría ocurrir, y de hecho ocurrió. ¿Aparece la fecha o no? No la alcanzo a leer. Dice, error de Radio ADN dio por muerta a Lucía Iriarte y lanzó esa noticia sobre las causas. 30 de diciembre del 2016. Hace dos años. A los 93 años falleció Lucía Iriarte, viuda del dictador. Poner aquí la... Súper complejo, porque ahí dice... Está. Además, el dato dice, internada en el hospital. Claro. Con datos e información como si fuera realmente cierto. Sí. Y eso habla justamente de lo que... Volvemos al punto de origen. Las consecuencias de dar una información falsa son brutales. Probablemente no logramos imaginar eso. Porque sí, estamos o matando a alguien o entregando una información que podría colgarse un medio internacional, y por lo tanto, si un medio internacional tiene como fuente a esta radio, también podría colgarse eso y decir un medio chileno, y ahí nos involucra al país. Claro. Porque el medio, más allá de que sea dueño de un consorcio específico, hay un país detrás y está la credibilidad del gobierno, y en fin, hay un montón de información que se afecta a partir de eso. Yo lo quería resumir un poco para ir cerrando por la hora sobre el tema que hoy día quisimos proponerle a ustedes.
es un concepto que yo creo que está en desarrollo, que no está totalmente cerrado, que tiene que ver con educación digital. Claro. Con educación, porque no necesariamente tenemos que ser periodistas para entender esto. No tenemos que estudiar una carrera para entender cuando una noticia discriminamos si es verdad o no. Pero la educación digital es un proceso que hoy día estamos recién, creo yo, aprendiendo. Cuando nos enfrentamos a un mundo tan vertiginoso, que la información cambia continuamente, que tenemos tendencias trending topic. Yo creo que hoy día tenemos probablemente demasiada información, pero a la vez tenemos escasa información. Es una paradoja, a mi juicio. Claro. Porque no profundizamos lo que hablábamos recién. Hay poca lectura crítica en los colegios. Yo recuerdo cuando estábamos en básica, leíamos un recorte del diario para aprovechar de aprender palabras nuevas, ortografía, gramática y capacidad crítica. Yo me acuerdo perfecto, una profesora normalista, una profesora de antigua formación, ella ocupaba ese recorte del diario justamente para emplear toda esa gama de esa educación. Gama, sí. Entonces podíamos aprender nuevas palabras, ortografía específica, analizar críticamente. Nos preguntaba, bueno, ¿de qué se trata esta noticia? Uh-huh. Cuando tú lees un dato, cualquiera, a través de una información, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante leerla? Uh-huh. Hoy día siento que tampoco nos damos ese tiempo. No. Y esa educación digital probablemente es lo que hoy día también nos desafía, porque nos impulsa a entender otros códigos que hoy día se están generando, pero que no somos capaces un poco de entenderlo bien. Exacto. Tal como dice JP Arriaza en el saludos cordiales del Sano y Salvo, y analizamos los fake news y cómo nos afectan, pero cómo también nosotros tenemos que enfrentar y asumir responsabilidades a la hora de la difusión de la información. Los pasos están en @sanoysalvo2018. Porque es importante que, como dices tú, JP, la educación comunicacional es compleja, es un arma de doble filo, básicamente. Porque estamos... mira, el jefe dice, Edgardo dice que si quieres seguir, dale nomás. Sí, la gente que nos está viendo a través de www.radiotouch.cl y a través de Instagram, Twitter, YouTube y Facebook Live puede comentar si tiene usted alguna duda acerca de los fake news, si ha sido parte de alguno, si ha sido víctima de algún fake news. Estamos acá en el Sano y Salvo, pero ¿sabe qué, JP? Ah, ¿y Eduardo? Cuénteme. Se me quedó algo en el tintero. A ver. Al principio ve que yo hago todo como un ritual antes, ¿sí?, de empezar. Se me quedó afuera del tintero los efemérides. Vamos a conocer la efemérides del día. Porque un día como hoy, 3 de enero... Pero esa música es como el tiempo, sí, ¿no? Perdón. Sí, en la misma. Viera la que pusimos ayer. Un 3 de enero de 1892, nace J.R.R. Tolkien, autor de la aclamada saga de películas El Señor de los Anillos. Pero va a ser frío o calor. El 3 de enero de 1892 nace en Bloemfontein, hoy Sudáfrica, el galardonado escritor y filósofo John Ronald Reuel Tolkien. Es mundialmente conocido por ser el autor del Señor de los Anillos, ver la Touch y saber el tiempo. Sí. Y las efemérides. Porque el tiempo ha estado. Y se viene una ola de calor para Santiago. No es fake news. No. Eso es real. De hecho, vamos a dar el tiempo ya que estamos en esta. Cuando son las 3:57 minutos. Es un dato que la gente nos interesa todo. Cuando se vive el tercer día de este 2019, Santiago, en la comuna de Ñuñoa, registra una temperatura de 33 grados Celsius. Por favor, nosotros estamos a 18 grados aquí en la sala. Póngase a la sombra. Sí, eso porque la radiación, el registro del tiempo se hace a la sombra. Tome mote con huesillo. Al sol debe ser 42. Por campo abierto. No, y afírmese porque mañana se espera 34 grados. Fantástico. ¡Maravilloso! 34 grados. O sea, una tarde como de piscina.
Sí, podéis. ¿Y si hacemos el programa en una piscina? Podríamos hacerlo en una piscina. Se me está ocurriendo. Mira, ahora la acá. Gente se está enojando por el calor. Mira, la gente no está conforme. Mire, no está mira feliz. La gente acá en el estudio, porque hay gente en el estudio. Mira. ¿Le gustaría a la gente que hagamos el programa en una piscina? Sí, porque. ¿Desde claro. una piscina? No, no le gustaría a la gente, ¿o sí? ¿Por qué abuchea a la gente? No le gustaría. Hay que escuchar la voz del pueblo. Como diría, ¿quién dijo? El Puma. Mira, ¿ve? No, si Eduardo también sabe de fútbol. Lanzamos la idea. ¿Y de fútbol? Sí. La oye, enciclopedia. Sí, pero ¿podríamos hacer un programa en una piscina? ¿Ustedes sí. viven en departamento? Yo vivo en un departamento podríamos en el centro de la capital. ¿Podríamos? ¿Y tiene piscina? No, no tengo piscina. Chuda, hay que conseguirse una piscina. No tengo nada. ¿Alguien? Servicio de utilidad pública. Jefe, regala una piscina. Si alguien tiene vive en algún departamento y le gustaría ser el nuevo stage de verano de Sano y Salvo 2018. ¿Qué es stage? Que yo soy de Santa Cruz. Como la estación, como stage. como el lugar, como es el set, escenario. Como el set. Escenario. ¿Cachai? En inglés. Backstage, detrás del escenario. Mira. Nunca. Oye, todos los días aprendo. No, no. Hoy en clases no. de inglés con saludos cordiales. Open English. Open English. Bonito. Sí, así que. Qualification, Malaysian. Claro, estamos. O sea, Radio Touch es como radio. Toca. Toca. Sí. Toca radio. Radio Toki. Radio Toki. Toca radio. Toque. Touch. Toca radio. O Touch Me, ya y otra cosa. O Touch and Go. O es que no es lo mismo decir Touch and Go que decir Catch and Go. Es verdad. Es más cercano el Catch no and Go. No sé inglés yo. ¿No sabe inglés? No. Yo estoy aprendiendo a hablar. Aquí en español sería Toca Radio. No, pues está diciendo radio en inglés, radio no, pero está diciendo en inglés, po. Radio Touch. No, pero está diciendo en inglés. Dijiste en español. Es Radio Touch en inglés. O sea, en español es Radio Touch. Toca Radio. Ok, en español. Eduardo, ok. Estamos completamente en vivo y en directo. Cuando ya se desperfila esto, es cuando es la señal de que hay que terminar, ¿cierto, JP Arreaza? Por supuesto. Hoy con JP Arreaza. Porque lo único que queremos es piscina. Piscina, lo sí, lanzamos piscina. Por cuarta vez. Ya está enojada la gente. Si es que no quiere que termine. Piscina, pero ¿por qué se enoja la gente? Podríamos hacer el programa. Sí, en una piscina. Ya, vamos a hacer el servicio de utilidad pública. Si usted vive en un departamento y quiere prestar la piscina. No, avisa y nosotros vamos a hacer el programa ahí llevamos con las patitas. Equipos, podemos los llevar, micrófonos, podemos, el audio. Podemos llevar un melón con vino. ¿Te imagináis tratando haciendo ahí un Melvin? Mira, yo va a sonar quizás un poco excéntrico para los gustos, pero a mí me gusta, para esta época, el Aperol Spritz. ¿Qué? A mí no, me gusta el Aperol Spritz. ¿Qué influencers? ¿Qué influencers te me pusiste? Gusta. ¿Qué influencers? Sí. O sea, también el melón con vino. No. El Aperol. Pero el Aperol es de esta época. Mira, saca este aplauso. El Aperol. Sí. La gente se manifiesta acá. Me gusta el Aperol. Somos medio democráticos. Usted aquí está lleno de niños. Miren porque los niños. Si bien el Aperol no es un trago popular chileno, de hecho es italiano. Italiano. Pero es fresco. ¿Quién, es muy rico. ¿Pero quién se enojó ahora? Porque es italiano, la gente se manifiesta. Se manifiesta. Llegó claro. La respuesta, a lo mejor. ¿Lo vamos a hacer? ¿Dónde? Pero hagamos y yo esto es increíble. Esto no es fake news, por no, favor. No, esto no es fake news. No, porque el San Luis lo va a anunciar al toque, jefe. La próxima semana. Perfecto. Porque pero saco aplausos. La gente se libra. El que no llora no mama, sí, señores. Sí. Quizás la próxima semana vamos a gestionar una piscina acá, está por acá. No, quizás. Está listo. Dijo, está listo. Está. La próxima semana sí que va a tener que poner una dieta. ¿El sector de la capital donde está esa piscina? Vitacura. Vitacura. Oh, nos va a subir el pelo. Vamos a tener que. Yo voy a tener que. Voy a tener que llevar el traje de baño con marca. Voy a tener que duchar ese día. Sí, voy a tener que cortar la uña a los pies. Partamos de ahí. Sí, y ya estamos. Muy bien. Completamente en vivo en directo. Cuando se libera piscina, va a ser el San y Salvo piscinero. Sí. Podríamos hacer el concurso del guatazo. Revivir el concurso del guatazo. Con Bebelalo. Obvio, Bebelalo va a ser nuestro hombre bala. Que lo vamos a tirar a la piscina. Viste si Bebelalo lo quiere. La gente me quiere. La gente lo quiere. Aquí también lo queremos en el Sano y Salvo. Lo queremos ver lejos de la radio. No, imposible. Lo queremos mucho. Así como también a todos los que hacen posible este programa, los que nos ven, los que comparten. Porque mira, el Eduardo nos puso ya la música. Eso nos está echando. No. JP Arreaza, te agradezco un nuevo día de muchas contenido gracias a fresco. Ustedes en nuestro primer programa de saludos cordiales. Eso. Del 2019. Gracias a todas y todos. Escuché gente de la sexta región, de O'Higgins. De Biobío, de Santiago, de un montón de lugares que nos escucharon. Gracias por estar ahí un nuevo año con nosotros. Sí, porque ya nos dijo JP Arreaza, saca aplausos acá. Los niños que están aquí en el jardín, aquí están, hay un jardín. Nosotros colindamos con un jardín. Están en recreo en este momento. Acá en el Sano y Salvo usted puede encontrar contenido nuevo, contenido fresco y de interés. Responsable con la comunicación.
usted en el Sano y Salvo puede encontrar lo que le interesa. Así que los dejamos cordialmente invitados para este y todos los días de 3 a 4 de la tarde. Mañana, mañana, ¿quién está mañana invitado, tenemos invitado? Un buen capítulo. Mañana se viene muy entretenido. Porque mañana vienen dos actores que son profes de impro y están promocionando un taller de impro. Así que los vamos a hacer improvisar. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? ¿Se puede saber? Es sorpresa. Es sorpresa, para mañana. Pero ya, si es impro, es maravilloso. Si es impro, así que ya está confirmado. No, o sea, sí, Eduardo. La gente se enoja porque quiere el nombre de las personas. No, es que es una sorpresa. Usted tiene que estar pendiente a todas nuestras redes sociales y vamos a estar informando los nombres de quienes vienen mañana. Así que los dejamos cordialmente invitados de 3 a 4 de la tarde en www.radiotouch.cl. Esto fue gracias a Sirac Chaguarma, Plasma Experimental, Exe Barbería, Mestiza Producciones y Currae Design. Soy Braulio Ojeda TV, JP Arriaza en Instagram. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Chao. Aguante el calor.